trabajo de alguna manera mentorizando o coachando a los chicos en esta etapa inicial de búsqueda para que aprendan a identificar oportunidades. Y en la academia estoy a cargo del taller 1 que se llama Persona Emprendedora, que son competencias de emprendimiento, es un semestre completo, y el taller 2 que se llama Oportunidad e Idea, donde trabajamos técnicas creativas, técnicas de comunicación eficiente de tus ideas, como son los pitch y la identificación de las oportunidades. Tengo formación en el ámbito de la educación de manera específica, en ámbitos de psicología y también en ámbitos de coaching. Entonces yo estudié, tengo una maestría en coaching organizacional, pero lo que yo hago, me dedico poco al coaching organizacional, me dedico al coaching emprendedor. O sea, utilizo las herramientas del coaching para trabajar con personas en estos sistemas. Tengo otra empresa, que es una empresa, no la vamos a llamar empresa, un emprendimiento que es hijo de Llave Creativa, que se llama Llave Educativa, que tiene que ver con desarrollar conductas emprendedoras o habilidades emprendedoras en niños pequeños, entre 5 y 13 años. Soy una convencida de que, primero, el emprendimiento es absolutamente democrático, que no depende de la universidad que estudiaste. Incluso, bueno, hay casos de éxito en los que tampoco dependes de qué carrera estudiaste o si estudiaste en una universidad. Tiene que ver mucho más con la persona, con ese seguir un sueño, con ese estar convencido de que una idea es posible de desarrollarse y tener la perseverancia que te permita llevarla adelante, buscar las oportunidades, generar las redes. Y eso, mientras más temprano se transfiera a las personas, mejor preparadas van a estar en su proceso de desarrollo para enfrentar una serie de dificultades o para identificar posibles oportunidades. Lamentablemente, los sistemas educativos tradicionales, que son los que imperan, al menos en Latinoamérica, tienen bastante poco de eso. O sea, no se centran en que el niño o el joven identifique cuáles son sus gustos, cuáles son realmente sus talentos, cuál es el músculo que tienen fuertemente desarrollado, sino que los trata a todos por igual, y eso presenta desventaja para muchas personas. Entonces, las universidades han recogido un poquito el guante porque las demandas vienen desde el mundo laboral. O sea, el mundo laboral está pidiendo profesionales con habilidades emprendedoras, que sean proactivos, que sean capaces de ser propositivos en sus ámbitos de trabajo, que ojalá generen innovación, porque estamos en un mundo súper competitivo. Y como las universidades también compiten para tratar de diferenciarse de alguna manera, sus programas, ya sea ofertas de posgrado, cursos, seminarios, están teniendo, al menos en Chile, un fuerte énfasis en toda la línea de innovación y emprendimiento. O sea, yo me atrevería a decir que ya hace rato dejó de estar de moda, que ese proceso de hacerlo por último por imitación, por último por imposiciones del mercado, se transforme en algún momento en cultura, que sea una manera de hacer educación, que sea una manera de hacer política, que sea una manera de hacer sociedad, donde las personas realmente son valoradas por su unicidad y por lo que pueden aportar. Yo lo viví en esta maestría de Doing Global con la Universidad de Salamanca, y fue una de las razones que le expuse a mi profesor tutor, una de las razones por las cuales yo tomé esta maestría, porque, como te expliqué, yo llevo ya varios años dedicada a este tema. Entonces, ¿por qué además, si tengo expertise, tengo reconocimiento, formarme? Y a mí me pareció que la propuesta académica era muy interesante, ponía foco en la persona, separaba desde ahí para ir incorporando herramientas más técnicas posteriormente, pero nunca dejando de lado el foco, que es la persona del emprendedor y a quien el emprendedor le presta servicio o para quien le genera un producto, que son personas también. Entonces, esa mirada me resultó muy interesante. Y es la que yo creo que es el gran aporte que hace esta disciplina.